Buenos días a todos y a todas. Es un gusto saludarnos. Quiero agradecer su participación. En mi nombre y en nombre de todo el Consejo Directivo, queremos darle la bienvenida a este segundo ciclo de conferencias sobre educación en enfermería. Quiero decir que cuando empezamos a pensar y a organizar este segundo ciclo, nos habíamos propuesto focalizar en las discusiones alrededor de las prácticas preprofesionales, que constituyen una temática sumamente vigente, actual y urgente para las carreras de enfermería de todo el país. Y en el transitar la organización nos dimos cuenta que era necesario incorporar algunas otras temáticas porque también tienen la misma vigencia, actualidad y urgencia. Así que esto es un poco para aclarar que en el transcurso de este segundo ciclo de conferencias vamos a combinar encuentros, conversatorios y también conferencias alrededor de las prácticas y también, como dije, de otras temáticas. El caso de hoy, quiero saludar, me acompaña Angelina Liesun, que es la vicepresidenta segunda de la asociación, y en esta oportunidad también contamos con la participación del doctor Claudio Ortiz, que es el director nacional de los servicios de calidad de los servicios de salud y fiscalización sanitaria, porque pensamos que en este primer encuentro una de las temáticas importantes y relevantes para tratar tiene que ver con las especialidades, en función de que en la actualidad, como ustedes saben, toda la EWERA está discutiendo el documento marco acerca de las especialidades de las profesiones de salud. Nuevamente quiero agradecerles a todos por su acompañamiento. Quiero decirles que pueden ver esta transmisión en directo por el canal de YouTube de la UNQ TV. Y sobre todo, me interesa comentarles que este ciclo recién inicia y que es una construcción. La idea es poder dialogar con todas las escuelas socias, con todos los docentes alrededor de temáticas relevantes para nuestra disciplina. Esta primer conferencia, como dije, contamos con la participación del doctor Claudio Ortiz, que nos va a señalar o un poco compartir con nosotros un escenario general de las especialidades, y después con algún detalle más el documento o borrador que se está discutiendo en la actualidad y el escenario de las especialidades en enfermería. Doctor, entonces no quiero quitar más tiempo y le agradezco su participación y perdón, quiero decir que después la idea es que los comentarios, si tienen preguntas, surjan luego de la exposición del doctor Ortiz. Les agradezco mucho nuevamente y entonces, doctor, le doy la palabra. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy agradecido de poder compartir con ustedes algunas ideas que se vienen trabajando, por supuesto, hace muchos años en el Ministerio y que nosotros tratamos de alguna manera en esta nueva gestión de darle algunos impulsos y algún toque particular, digamos, en relación a nuestro pensamiento con respecto al equipo de salud y específicamente a la enfermería. Aclararles que, digamos, nosotros dependemos de la Secretaría de Calidad, que está a cargo del doctor Arnaldo Medina, que nuestra subsecretaria es la doctora Judith Bazán, ex ministra de La Rioja, y que tenemos por debajo de ella tres direcciones, digamos. Yo en este momento estoy a cargo, como dijo la compañera, de la dirección de calidad,
en el Servicio de Salud y Regulación Sanitaria, a la doctora Madies en Fiscalización y el doctor Silverman en Talento Humano. Y es importante remarcar que, digamos, bajo la Dirección de Talento Humano se encuentra también la dirección, entre otras direcciones, la Dirección de Enfermería. En ese sentido, digamos, me voy a abocar específicamente, aunque algunos datos son de otras direcciones, me voy a abocar específicamente a trabajar las especialidades. Si podemos comenzar la presentación. Ahí estamos. Bueno, la idea es un poco compartir con ustedes la complejidad de este escenario, de las especialidades y de las profesiones. Digamos, le toca a la dirección regular las profesiones de la salud. Y si podemos ver en la próxima diapo, quiero compartir con ustedes, digamos, la complejidad de lo que significa este espacio, digamos, de las profesiones de la salud, ¿no? Digamos, hay múltiples actores, es un espacio que, digamos, de alguna manera es reflejo de lo que es nuestro sistema de salud, ¿no? Fragmentado, digamos, con multiplicidad de actores que intervienen. Por supuesto que la regulación de las profesiones es una función del Estado, digamos, que en algunos casos ha delegado, digamos, en los colegios de ley, y que por supuesto tiene que ver con, digamos, delimitar las facultades, las obligaciones de las profesiones de la salud, fundamentalmente centrado en el bienestar de las personas, ¿no? Digamos, porque somos equipo de salud y trabajamos para resolver los problemas de salud de las personas. Y por supuesto, en ese marco de regulación de las profesiones están las especialidades, ¿no? Específicamente están las especialidades. Y la función del Ministerio de Salud Nacional es una función rectora y la ha ejercido generando un proceso, digamos, de coordinación y de consenso de políticas, que es la Comisión Asesora de Profesiones de Grado Universitario, que, digamos, es el ente que trabaja específicamente sobre estas temáticas. Si podemos pasar a la próxima. En la próxima diapo lo que tenemos es un poco para que ustedes puedan ver la complejidad de la temática. ¿La podemos poner? No. Ahí. La complejidad de la cantidad de leyes que regulan el ejercicio profesional. Además de la ley nacional, digamos, todas las leyes que tienen cada una de las provincias que se han adherido, digamos, y esto le da complejidad a este marco. No sé qué pasó con la diapo. ¿Se puede pasar? Estamos con alguna dificultad. Sí, ahora. Bueno, seguimos, no hay problema. Lo que les mostraba ahí, digamos, era la complejidad, digamos, de la cantidad de leyes que regulan el ejercicio profesional. Y por una resolución del año 2011 se establecen cuáles son las especialidades actualmente reconocidas para enfermería particularmente, ¿no? Enfermería en salud del adulto, en salud del anciano, salud materno-infantil y del adolescente, salud mental y psiquiatría, atención del paciente crítico, neonatal, pediátrico y adulto, y enfermería en cuidados paliativos. Esas serían, digamos, las especialidades reconocidas, más algunas especialidades llamadas multiprofesionales, digamos, donde por supuesto también podría ingresar la enfermería, como son la epidemiología, la salud pública, la auditoría y la gestión, ¿no? Entonces, ese es el marco de complejidad que tenemos actualmente y un mecanismo, digamos, de gestión de las especialidades donde la comisión asesora, digamos, recibe las solicitudes, las estudia, las analiza, y genera su opinión a las autoridades, digamos. En esa comisión asesora participan tanto entidades académicas como científicas, como gremiales, como deontológicas de cada una de las profesiones, o sea que requiere un esfuerzo interprofesional. Una vez que la comisión analiza, luego se pasa a un análisis técnico de la jurisdicción, digamos, en donde se basa a desarrollar, digamos, cada una de las jurisdicciones, los responsables técnicos, digamos, hacen también su análisis y finalmente, digamos, si se logra el consenso, pasa
al espacio de consenso específico que es el COFESA, digamos, Comité Federal de Salud, donde se define, digamos, que las especialidades, digamos, tengan el alcance federal y ahí se logra el consenso y el reconocimiento. Hay 70 especialidades en medicina reconocidas, 8 en bioquímica, 6 en odontología, las 6 que vimos recién en enfermería, estoy hablando de las específicas, no de las multiprofesionales, 7 en farmacia y hay 4 multiprofesionales, ¿no? O sea que ese sería más o menos el panorama general, digamos, y cuál sería el proceso por el cual una especialidad, digamos, llegaría al reconocimiento federal. Lástima que no pueden ver, pero seguimos. En algún momento resolveremos. Quería contarles sobre esta comisión asesora, digamos, evidentemente es una política pública, digamos, que implica consenso, un espacio interprofesional que implica consenso entre diferentes sectores. Tener ese consenso y tener un reconocimiento federal y del COFESA es lo que le da fortaleza a esas especialidades. Evidentemente no es lo mismo, digamos, una especialidad solo reconocida en una provincia que una especialidad de reconocimiento federal que pasó por todo este proceso. Sí, ahí se han visto, digamos, algunas deficiencias en relación a que muchas presentaciones, las especialidades no marcan cuáles son los trayectos de formación de esa especialidad, cuál es el perfil que se espera del especialista ni las competencias que tiene que tener ese especialista. Y también la necesidad de la integración, digamos, de estos espacios que son de regulación con los espacios de formación, digamos, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que haber una coordinación muy concreta entre los espacios de formación y los espacios de regulación para estas especialidades. Y de alguna manera, este espacio de consenso, digamos, tiene como marco la política pública de recursos humanos, ¿no? De alguna manera, en parte, se está definiendo, digamos, en esta discusión de especialidades. Estamos definiendo, digamos, la política pública de recursos humanos. Entonces les decía, digamos, que esta comisión asesora creada por resolución en el año 2006, ¿no? Digamos, por un lado el desafío de generar una política pública que impacte en el tema de recursos humanos, por otro lado la dinámica esta de consenso e interprofesional, y por otro lado estas cuestiones de falta de trayectos de formación, perfiles, competencias y mayor integración entre la formación y la especialidad, ¿no? Traía, digamos, una imagen de lo que significa y a lo mejor de lo que no tenemos que hacer en el ámbito de la enfermería, de lo que significan, digamos, las especialidades en medicina, ¿no? Digamos, cómo está la situación en el país y cómo se ha... ahí estamos. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Ahí estamos. Así no lo tengo que contar. Pero fíjense lo que significa, ¿no? Que el COFESA ha reconocido para la medicina 74 especialidades. Sin embargo, a nivel nacional encontramos en total 152 y esas 152 tienen 267 denominaciones, o sea que pueden ser entendemos que puede ser la misma especialidad pero llamada de diferentes maneras y vamos desde provincias que tienen 119 especialidades hasta provincias que tienen menos de las federales, 62 por ejemplo, y hay provincias que tienen ellas solas las especialidades, hay como 43 especialidades están en una sola provincia y no en el resto, ¿no? Entonces, imagínense lo que esto significa, la complejidad de lo que esto significa y cómo impacta esto, como lo vamos a ir viendo a medida que pase la presentación, cómo impacta esto, digamos, en el sistema de salud, ¿no? En su fragmentación, en la atención de la salud, ¿no? Entonces, ahí vemos algunas conclusiones de los análisis que se hicieron de las especialidades, ¿no? O sea,
Evidentemente, cada vez que nosotros subimos o aprobamos consensuadamente una especialidad, estamos impactando en el sistema de servicios y en los procesos de trabajo. Evidentemente, estamos impactando. Y la multiplicidad claramente va a favor de la fragmentación del sistema, ¿no? Por supuesto que esto está traccionado por los avances de la ciencia, por los avances de la tecnología, donde esos avances generan, digamos, nos generan la especialidad o nos presionan la especialidad, lo mismo que lo hace el mercado profesional, digamos, ¿no? Donde ciertas especialidades, digamos, tienen mayor prestigio, mayor demanda, mejor condiciones de trabajo o económicas y presionan, digamos, para su reconocimiento. Y evidentemente eso tensiona la situación de la regulación en la salud, ¿no? Porque evidentemente nosotros no podemos estar solamente sometidos a esas presiones del ámbito económico o del avance, digamos, sin tomarlo con una visión integral, y eso es lo que tratamos, ¿no? Tomarlo con una visión integral, con una visión de sistema de salud, con una visión de resolución de las problemáticas más urgentes, más necesarias, más prevalentes de la población, ¿no? Entonces, el desafío, de alguna manera, como es el desafío en general del Ministerio de Salud de la Nación, es fortalecer esa política de regulación, fortalecer esa política de rectoría. Y en el caso específico de las especialidades, por supuesto, incorporar cuáles son los marcos de referencia, digamos, de esa especialidad, tener claro qué perfil de profesional se espera, cuál es su trayectoria de formación, para poder, digamos, entender por qué esta situación se tiene que convertir en una especialidad. Y evidentemente también lograr un criterio federal, digamos, no una mirada, digamos, desde el centro, sino un criterio federal. De alguna manera, por eso se solicitan los avales provinciales y los, digamos, y las situaciones de cada lugar, porque esa especialidad que es reconocida luego tiene que implementarse en cada una de las jurisdicciones. Entonces, no podemos trabajar eso sin ese aval, sin ese consenso, porque evidentemente después va a fallar la implementación. Y esas especialidades, pensarlas desde el ámbito de trabajo, ¿no? O sea, dónde se van a insertar, en qué lugar, cómo van a incorporarse al equipo de salud, cómo van a incorporarse a las organizaciones y cómo van a resolver, cómo nos van a ayudar a resolver las problemáticas más importantes. Por eso, para el reconocimiento, si podemos pasarla, ahí estamos, en esa, si para el reconocimiento, digamos, el planteo es, por supuesto, la relevancia epidemiológica, el aporte diferenciado que se realiza, ¿no? Porque muchas especialidades se solapan, digamos, y nosotros lo que tenemos que entender es por qué, digamos, cuáles son las diferencias de competencia, cómo se diferencian las competencias del grado con las competencias de la especialidad, para que nosotros podamos definir esto como una especialidad, qué producción de conocimiento o qué programas de formación existen. Esos son los desafíos. La próxima. Y entonces, ahí establecimos, tomando como base un trabajo que se venía haciendo en la gestión anterior, digamos, diseñar un nuevo sistema normativo, que es el que estamos compartiendo, digamos, con ustedes, con AWER y con otras asociaciones, digamos, para lograr este consenso del que estamos hablando. Hemos refrescado de alguna manera e incorporado ya algunas de las críticas que hemos recibido sobre ese marco que venía planteado desde la gestión anterior, diseñando, digamos, un esquema de grados, niveles y órdenes, normatizando los requisitos necesarios para la presentación, tratando de darle valor a nuestra red federal de registros de profesionales de la salud. Ustedes saben que es un registro nacional, pero que depende también de la voluntad y el trabajo en red de todos los equipos jurisdiccionales, digamos, que tienen la información sobre las profesiones y sobre las especialidades y que deben volcarla a este registro para que podamos tener información
nacional consolidada, lo mismo que el registro de residencias, y generar, digamos, también, una vez puesto en funcionamiento ese marco, una reorganización de las especialidades que ya están vigentes y, por supuesto, ajustar las modalidades de residencia. Por supuesto que esto estoy hablando que significa un trabajo en equipo, no estoy hablando que esto sea una cuestión exclusiva de la dirección, digamos, esto es un trabajo en equipo con todas las áreas en principio de la Secretaría de Calidad, digamos, para que todo esto tenga una coherencia, digamos. No pueden ir las especialidades por un lado, las residencias por otro. Ahora lo vamos a ver en algunas presentaciones. Entonces, pasemos la próxima y rápidamente comparto con ustedes algunas. Esto es muy técnico, digamos, pero es importante que estas son las categorías que hemos actualizado ahora agosto de 2020 y que estamos trabajando consensuadamente con cada una de las organizaciones. Por un lado están las especialidades, que de alguna manera profundizan el conocimiento en forma vertical, ese conocimiento teórico y práctico, profundizan ese conocimiento teórico y práctico de la formación que ya venía del grado universitario, ¿no? Entonces, y que esa formación de la especialidad está dada en un ciclo de formación que tiene que estar reconocido tanto por autoridades sanitarias como por autoridades educativas, y que ese trayecto específico que es la especialidad, ese trayecto específico que es la especialidad, es mayor al trayecto, digamos, común con otras especialidades, ¿no? O sea, evidentemente tiene que justificarse de alguna manera en su recorrido, en sus competencias, en su formación, digamos, el quehacer de ese especialista. En la próxima, la otra categoría es la especialidad dependiente, conocida a veces como subespecialidades, digamos, donde evidentemente, digamos, en esa especialidad dependiente estamos agregando algunas competencias diferenciadas de la especialidad de base, digamos. Entonces, esta especialidad dependiente puede tener la especialidad en forma previa o puede demostrar, digamos, que su proceso de formación supera en más del 50% el contenido de la especialidad de base, ¿no? Entonces, merece tener, digamos, o tiene criterio de especialidad dependiente, digamos, ¿no? Y esa especialidad dependiente tiene que tener un cuerpo único, digamos, tiene que justificar un cuerpo único, ¿no? Si pasamos al próximo, ahí vemos las capacitaciones especializadas, ¿no? Muchas de las destrezas o perfecciones de la práctica que hacen especialistas intentaron también ser especialidades. Y se ha encontrado esta clasificación de capacitación especializada intentando dar cuenta que es una destreza en particular o una práctica en particular, digamos, que requiere además tener un alto volumen de pacientes o de prestaciones para seguir en competencia con esas habilidades, ¿no? Porque, para mantener la competencia de esas habilidades, porque evidentemente estamos hablando, en este caso, como vamos recortando, digamos, la situación, vamos hablando de problemas de salud menos prevalentes, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la cantidad de prácticas necesarias para mantener la competencia es mucho mayor, y entonces la capacitación especializada iría en ese sentido. En algunas especialidades, en algunas capacitaciones especializadas que toman varias especialidades, el ejemplo podría ser el diabetólogo, por decirlo de alguna manera, digamos que puede tomar varias especialidades, pero que es una capacitación específica, o el ejemplo podría ser el endoscopista, digamos, ¿no? Dentro de algunas otras especialidades básicas que maneja específicamente esa práctica. Entonces, la próxima, por favor. Y después están estas que es más clara, digamos, esas especialidades multiprofesionales, digamos, que por supuesto tienen el marco regulatorio de cada una de las profesiones, pero que pueden ser ejercidas por diferentes profesiones del equipo de salud, ¿no? Y entonces hablamos de multiprofesionales. Entonces, este es un poco la próxima, esta es un poco la propuesta, digamos, de la clasificación,
Pero claramente es muy importante este tema de los criterios de reconocimiento. Pasamos a la próxima, por favor. Tratar de que los requisitos de presentación de especialidades tengan en cuenta estos puntos que marcamos ahí, digamos, por supuesto, la fundamentación, pero fundamentalmente las competencias a desarrollar, las bases curriculares, qué requerimientos tiene para su formación y cuál es el perfil del especialista, ¿no? O sea, hay que profundizar mucho más y darle un marco de referencia a la especialidad para que podamos distinguir claramente y la comisión pueda discutir claramente cuál es la competencia general que se identifica, cuáles son sus dominios y qué diferencia hay entre ese especialista y su carrera de grado u otras especialidades básicas ya reconocidas, digamos, ¿no? Entonces, esta presentación es importante, la profundización de los requisitos. Vamos a la próxima. Y, por supuesto, identificar si esa especialidad se solapa o tiene autonomía con otras especialidades o es complementaria de otras especialidades, describir en cómo se piensa de cuáles van a ser los ámbitos de trabajo de esa especialidad. Por supuesto, y fundamentalmente definir la importancia de la incorporación de esa especialidad en el sistema de salud, ¿no? ¿Qué relevancia va a tener en resolución de problemas de salud? En resolución en base a evidencia y qué va a significar la incorporación de esa especialidad al sistema de salud y por supuesto tratar de traer antecedentes, publicaciones, antecedentes internacionales, nacionales, que puedan darle justificación científica, digamos, y sanitaria y social, digamos, a la especialidad. Vamos a la próxima. También pedimos en estos nuevos requisitos que estamos planteando avales jurisdiccionales, no solo, digamos, el aval de la jurisdicción a la nueva especialidad, como les decía antes, que implica que después tengan voluntad de implementarla en las diferentes jurisdicciones, sino, digamos, el reconocimiento, digamos, de diferentes autoridades del ejercicio profesional en diferentes sectores del país, ¿no? Que estén avalando, digamos, la presentación de esta especialidad. Y por supuesto, hacer un esfuerzo en pensar en función de los lugares de formación, en función de las necesidades de salud de la población, de una proyección a 5 años de cuántos profesionales podríamos formar, cómo se insertarían laboralmente, ¿no? Digamos, esta es una mirada un poco más integral, digamos, del sistema de salud y de regulación y de resolución de problemas de salud, digamos, ¿no? En ese término trabajamos y fundamentalmente también pensando en equipo de salud, ¿no? Pensando en equipo de salud, tratar de salir de la mirada exclusivamente disciplinar, sino cómo uno se incorpora a un equipo de salud y resuelve problemas de salud. Vamos a la próxima. Por supuesto, tener identificado cuáles pueden ser los lugares de formación. No podemos armar una especialidad donde no podamos, no tengamos espacio para formarnos, digamos, en esa especialidad, y ver si esos lugares de formación tienen ya una acreditación previa o no la tienen, o tienen algún programa formativo, digamos, ya previo a que estemos presentando la especialidad. Este sería un poco esta nueva normativa que estamos trabajando con ustedes, con Agüera y con otras instituciones y que después pensamos llevar también a la Comisión Nacional para volver a hacer el consenso y que después irá, como les dije, en el camino a las jurisdicciones y al COFESA, digamos, para generar que esa norma tenga el mayor consenso posible y que beneficie a todas las profesiones de salud y no tenga una mirada única, ¿no? La próxima, pásame, por favor. Por supuesto que no solamente presento estos datos en función de que mi dirección es la responsable de tener los dos registros, registro federal y registro de profesiones, registro federal de establecimientos y registro de profesiones. Ustedes saben que
digamos, esos dos registros están en las direcciones. Solamente les presento a modo de información, digamos, para que ustedes tengan una idea de los datos que tenemos ahora nosotros accesibles, pero que, bueno, que justamente aprovechando que la asociación es de carácter federal y la necesidad de que tengamos datos, ustedes nos pueden ayudar a la actualización, a que cada uno de los registros, cada uno de los colegios matriculadores o las propias jurisdicciones, depende de las jurisdicciones, digamos, carguen los datos actualizadamente, digamos, de las profesiones para que nosotros podamos hacer análisis y estas cuestiones, digamos, nos permitan mejorar la política pública de recursos humanos. Ahí tienen una visión del 2019, 234.000 enfermeras y cómo se distribuyen en función de auxiliares técnicos y licenciados. En la próxima podemos ver, digamos, esa distribución con su tasa por mil. Y bueno, esto nos genera, digamos, todo un desafío, digamos, de cómo resolver aquellas jurisdicciones que están con una tasa baja de enfermería, digamos, cómo rearmar, digamos, todo el sistema de formación, de pregrado, de posgrado, para lograr que tengamos un sistema de salud equitativo, en este sentido, relacionado específicamente con la situación de la enfermería. Y en la próxima vemos un poco la situación de pirámide poblacional, digamos, ¿no? Para analizar de alguna manera, estos son los datos que nos sirven a los formadores, digamos, para ver a dónde tenemos que apuntar, cuáles son, cuál es la situación general, digamos, de cada una de las áreas. Y cómo hacemos para renovar planteles, para mantener, digamos, la calidad de la formación, para mantener también la cantidad en los lugares que sea necesario. Y bueno, y esto también impacta después en las especialidades, evidentemente, ¿no? Digamos, porque todo este trayecto formativo finalmente puede generar una capacitación de posgrado que lleve a una especialidad necesaria para nuestro sistema de salud. En la próxima entramos más específicamente ya nuevamente en las especialidades de la enfermería y ahora vamos a ir un poquitito a meternos adentro un poco a las especialidades de la enfermería. Como les decía antes, estas son las reconocidas en esa resolución del 2011. De mirarlas nomás, supongo que muchos de ustedes deben estar, y los dejaremos después para la pregunta, pensando ¿no? ¿Por qué esta? ¿Por qué este nombre? No debería llamarse así, WhatsApp, no. Esto puede ser todo en una misma especialidad, tendrían que ser especialidades diferentes. Bueno, todas las cosas que se les ocurran y por qué no está tal, por qué no está cual, ¿no? Es todo lo que pensamos los que vemos, digamos, y que tenemos un recorrido al sistema de salud, que vemos esta primera situación. Estas son las especialidades de reconocimiento federal. En la próxima tenemos un análisis que se hizo sobre, de vuelta, digamos, estoy metiéndome en situaciones que no son específicas de mi área, digamos, estas son claramente especificidades del área de talento humano, con la cual trabajamos, por supuesto, en equipo y específicamente de la Dirección de Enfermería, pero me parece importante traerles este trabajo para que ustedes vean la complejidad de la situación que también existe, menor a la de los médicos, pero también existe en enfermería, ¿no? Ustedes sobre la izquierda ven la especialidad reconocida a nivel federal. Después ven todas las residencias y los nombres de las residencias que participaron en el examen único del 2019 y todos los nombres de esas residencias, los cupos que tuvieron, y la cantidad de provincias o instituciones que tienen ese nombre de residencia, ¿no? Digo jurisdicciones o instituciones porque ustedes saben que en el examen único a veces también participan instituciones como instituciones solas, no en el marco de la provincia, ¿no? Son 290 cargos que se financiaron en el 2019 y fíjense, para una especialidad que reconoce el nivel federal, que se llama del paciente crítico, neonatal, pediátrico y de adultos, todas las denominaciones que encontramos, digamos,
hasta una que se llama cuidados intensivos cardiológicos, otra que se llama emergentología, algunas que se llaman igual que la nacional, otras que solo son de neonatología, otras solo son de adultos, ¿no? Ven cuál es la complejidad de la situación, ¿no? Evidentemente, una cosa es el consenso federal y otra cosa es lo que pasa en cada una de las jurisdicciones. Si vemos en la próxima, ahí tenemos la especialidad federal, enfermedad de salud del adulto, y fíjense, digamos, los cupos del examen único en alguna con orientación quirúrgica, una se llama con orientación quirúrgica, otra quirúrgica del adulto, hemato-oncológica, lo mismo pasa en materno-infantil. Digamos, esta es la complejidad que tienen hoy, ese panorama, que es la misma complejidad que les había mostrado en aquel cuadro, digamos, de los médicos al inicio, ¿no? La misma complejidad, o sea, una especialidad reconocida a nivel nacional tiene múltiples denominaciones en cada una de las jurisdicciones y hay espacios de formación de posgrado en esas jurisdicciones financiados, digamos, para generar lo que finalmente va a ser un especialista, si esa especialidad está reconocida en esa jurisdicción, pero que no va a tener quizás el reconocimiento federal. Pasamos la próxima. Ahí vemos las, bueno, esas son las múltiples profesionales, digamos, que también nosotros, digamos, tenemos algunas reconocidas y algunos nombres diferenciados, familiar comunitaria, comunitaria, atención primaria, digamos, bueno, diferentes especialidades, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba, que no estaba en este concurso único, hay enfermería familiar y comunitaria, cuidados críticos neonatales, cuidados críticos pediátricos y salud mental, que es interdisciplinaria. Digo, bueno, esto les da la complejidad del panorama, digamos, ¿no? La complejidad del panorama y la necesidad de consensos y consensos y más consensos para llegar a tener una terminología común, digamos, que nos permita, digamos, impactar mejor en el sistema de salud. Vamos a la próxima. Ahí en esta tenemos las que solamente financia la nación, digamos, ¿no? En la anterior veíamos todos los diferentes financiamientos. Hay 66 que financia solamente la nación en esas provincias e incluso ustedes podrán ver que en las que financia solamente la nación, la denominación de la residencia muchas veces no tiene... no está en línea con la denominación de la especialidad reconocida a nivel federal, ¿eh? O sea que también para nosotros hacia adentro hay un desafío y un trabajo en ese sentido. Y vamos a la próxima, donde vemos, ¿tenemos la próxima? No me diga que nos clavamos de nuevo. Parece que nos clavamos de nuevo. Bueno, no importa. En la próxima estaba el mapita, digamos, de la Argentina. Y ahí en el mapa, digamos, están por cada una de las provincias las especialidades reconocidas en relación a enfermería, ¿no? A ver, no las especialidades reconocidas, sino las denominaciones que tienen las residencias en cada una de esas provincias, ¿no? Y encontramos, por supuesto, 39 denominaciones de residencias y las diferencias provinciales van entre jurisdicciones que tienen una sola residencia con un solo nombre de especialidad y otras que tienen hasta 11, digamos. Y lo que podemos ver es que en esta formación de posgrado, que es la residencia, el 42% de los cargos que se ofrecen están relacionados con los cuidados críticos en diferentes grupos etarios, ¿no? Esto también es un dato para analizar, digamos. Le siguen después en un 12% los cargos de enfermería comunitaria y otro 12% los cargos de salud mental, digamos, y después con mucha menor incidencia aquellas residencias que tienen que ver con la salud del adulto o del adulto mayor
o con situaciones puntuales como quirúrgicas, cardiológicas, hemato-oncológicas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un panorama de lo que estamos formando. Hoy, mayoritariamente, las residencias, en un 42%, están formando cargos relacionados a los cuidados críticos, ¿no? Y en la próxima diapo les mostraba, digamos, la situación que tenemos de formación en carreras y maestrías acreditadas por CONIAU. Este es un trabajo que se hizo en el año 2019, digamos, buscando las carreras de especialización en las diferentes universidades, y ahí les mostraba, igualmente después se los podés pasar el cuadro a los que lo quieran, las diferentes carreras de especialización y las tratábamos de comparar con las especialidades que tenemos del consenso federal, ¿no? Que están reconocidas a nivel federal, ¿no? No digamos consenso federal, digamos reconocidas a nivel federal. Y bueno, ahí vemos, se veía evidentemente lo mismo que venía diciéndoles, ¿no? Las especializaciones o las carreras, digamos, tienen diferentes nombres, ¿no? Diferentes nombres, algunas son generales, cuidado del paciente crítico, otras hablan del paciente crítico pediátrico, otras hablan crítico del adulto y del anciano, otras solo crítico adulto, otras solo crítico neonatal. Bueno, diferentes situaciones específicas en oncología, en enfermedad, perdón, en familiar y comunitaria, digamos, bueno, tenemos, o sea, las dos vías, digamos, que son las carreras y las especializaciones, ahí las vemos, muy bien, buenísimo, llegamos. Las dos vías que dijimos, por un lado antes vimos las residencias, digamos, ¿no? Las dos vías de formación de posgrado que después vienen a requerir sus títulos de especialista, ¿no? Las dos vías, las residencias y por otro lado acá vemos la multiplicidad de situaciones en el caso de las carreras, ¿no? Entonces vamos a la próxima y vamos ya finalizando, así ya cumplimos con el tiempo. Para hacerles una pequeña síntesis y dejarles algunas preguntas para generar un poco de debate sobre la situación, ¿no? Evidentemente, comparada con la situación del tema de la medicina, por supuesto, todavía el desarrollo de las especialidades es incipiente en la enfermería, digamos, y hay un claro predominio, digamos, de carreras relacionadas al área crítica. Y también mucho desarrollo en las multiprofesionales, ¿no? Hay bastante desarrollo. Ahí sonó el temporizador, voy a estar unos minutitos más. y bastante desarrollo, digamos, en las de gestión. No sé si vieron antes en el cuadro anterior, se veía calidad, digamos, de gestión, de salud pública, digamos. Esas también, evidentemente, tienen un desarrollo en enfermería, ¿no? Entonces, la idea, de alguna manera, esta discusión, digamos, de la nueva normativa en especialidades, también nos lleva a ver en conjunto qué prioridades, tanto desde la situación sanitaria o desde las áreas académicas, podemos encontrar para encontrar estándares, regulaciones, otras formaciones, digamos, que le interesen, digamos, al sistema, a la salud pública y a la enfermería en particular, digamos, para desarrollar formaciones específicas y tratar, digamos, de promocionarlas y promoverlas, digamos, ¿no? Vamos a la próxima. Entonces, les dejo, digamos, dejo, digamos, algunas preguntas, ¿no? Y puede haber muchas más. Espero ser capaz de responder alguna de esas si me las hacen, pero digo, ¿cuáles son las competencias que requieren una profundización del posgrado y que complementan al grado, ¿no? O sea, esto nos hace pensar, digamos, bueno, así nos formamos, así salimos del grado, ¿qué necesitaríamos profundizar? Y ahí nos va llevando a qué perfiles necesitamos
en la enfermería para abordar y llevar adelante las políticas sanitarias, ¿no? ¿Dónde estamos viendo, digamos, que la enfermería o las especialidades en enfermería se dificulta el acompañamiento de las políticas sanitarias, ¿no? ¿Y qué situaciones nos permiten generar un desarrollo integral, digamos, de la profesión, ¿no? No solamente pensar sino en las especialidades, sino en todo el trayecto formativo, en todo el trayecto de posgrado, digamos, y cómo podemos mejorar, digamos, que la respuesta particularmente de la enfermería sea mucho más equitativa en todo el país, digamos, ¿no? Cómo podemos ayudar a un desarrollo equitativo en el país, digamos. Y por otro lado, también, por supuesto, tenemos que tener en cuenta cuáles son las demandas, qué nos están pidiendo, qué nos marcan, digamos, esas, las demandas de formación. Así que esto es un poco lo que quería presentarles, compartir con ustedes, con esta intención, como siempre, digamos, de respetar profundamente, digamos, la profesión, la enfermería, y trabajar en equipo y en consenso, digamos, ¿no? Y tratar de, en el caso de lo que me compete a mí particularmente, entiendo que esto tiene que, además de ver, de tener que ver con la regulación, digamos, que es muy importante, tiene que ver con la calidad y con la seguridad de los pacientes, ¿no? O sea, esto impacta, si nosotros mejoramos la calidad de la formación, tanto de pregrado, de posgrado, si mejoramos los contenidos, si mejoramos las competencias, si mejoramos la formación de los especialistas, estamos impactando directamente en la mejora de la calidad y la seguridad para las personas, para las familias y para la comunidad. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Evidentemente. No podemos ver la formación solo desde nosotros, equipo de salud, sino en cómo nosotros impactamos y mejoramos esas situaciones que todos conocemos, que se siguen repitiendo, digamos, esos problemas de salud prevenibles que tienen, digamos, que tenemos todavía en nuestro país, esas situaciones de salud inequitativas y que hacen inaccesible el sistema, y nosotros tenemos el deber, digamos, de alguna manera de resolverlas, ayudar a resolverlas, y en eso la formación del recurso humano, una política global de recurso humano, tiene mucho que ver, y específicamente el impacto en calidad y seguridad es fundamental, digamos, ¿no? Así que bueno, agradecerles mucho que me hayan invitado, y bueno, quedo a disposición para lo que quieran preguntarme. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su presentación. Quiero decir que quiero retomar o volver sobre algunos aspectos que usted señaló, porque me parece que son centrales y que suman al diálogo, al debate que estamos dando en este momento alrededor de las especialidades en nuestra asociación. Y una de los aspectos que aparece en su presentación, por lo menos es que quiero señalar, tiene que ver con cómo pensar o cómo entender, tal vez es más conceptual, pero cómo pensar o cómo entender una especialidad más allá de la definición que presenta el documento, ¿no? En el sentido de como una perspectiva o enfoque conceptual de pensar la especialidad desde el ámbito de trabajo, a mí me parece que es central. Entender que la especialidad debe ser pensada desde el ámbito de trabajo para resolver una problemática, digamos, de salud, le da un encuadre a todo el documento que se está discutiendo en la actualidad. También me parece otro aspecto que usted señaló tiene que ver con atender qué problemática, y esto tiene que ver también con la diversidad y la de los distintos contextos regionales que conforman nuestro país y las distintas problemáticas de salud que se desea atender. Y hay otro aspecto que yo quiero señalar que tiene que ver
Tal vez es un poco más para adentro, ¿no? Para las, para los, los directores de carreras de enfermería o para la enfermería en la formación que nos hace pensar en la necesidad también de aceptar esa incompletitud del grado, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no se puede abarcar todo, no se le puede enseñar todo, que hay, digamos, hay que establecer como un mínimo para que después ese egresado pueda fortalecerse o continuar su formación en las especialidades. Lo último que quería señalar es también lo último que ha señalado usted, que tiene que ver con una política global de recursos humanos, de pensar a esas especialidades en ese contexto más macro de la formación de recursos humanos. Como también usted señaló, la enfermería tiene un desarrollo incipiente en las especialidades. Estamos trabajando, creo que está todo por hacer. Es sumamente importante estos ejes planteados porque nos permiten como dar el marco acerca del cual se está dando esa discusión. Y también quería decir algo, que ahora tenemos un pequeño tiempo para las preguntas, pero que hay una cuestión que tiene que ver, que yo vi en la presentación, que observamos como una especie de homologación, no sé si es el término correcto, entre residencia y especialidad, pero que en la enfermería hay como algo, no sé si es un cortocircuito o hay un tema a resolver que tiene que ver con que los las enfermeros de título intermedio, digamos, pueden acceder a la residencia, y entonces eso es difícil de articular cuando se está pensando en que se pueda reconocer esa especialidad, esa residencia como una especialidad. Parece que eso también hay que discutirlo, porque en el momento en que se habilitó esa normativa era un momento donde casi no había, había muy pocos licenciados de grado, y ahora ya a unos años tal vez debamos revisar también ese aspecto. Así que si les parece, habilitamos a Angelina si tenés algunas preguntas. Estamos ya, tenemos al licenciado Jaime Persic, también le doy la bienvenida. Muchas gracias, secretario de Políticas Universitarias. Así que habilitamos a Angelina si podrán ser dos o tres preguntas. Muy bien, sí, sí. Muchas gracias y un gusto saludarlos al doctor Jaime Persic también. Y muchas gracias, doctor Ortiz. Hay una pregunta de una colega, dice si cómo se articulan las especialidades del Ministerio con las exigencias de CONEAU. Esa es una. Y si están articulando. Uh-huh. Y también dice, por ejemplo, que hay muchas especialidades que están reconocidas por CONEAU y bueno, y no están incluidas en la lista de especialidades del Ministerio. Interpreto esa pregunta de ese modo. Esas serían las dos preguntas. Sí, sí, ahí justamente en el cuadro que hablábamos de la formación universitaria, digamos, y de las carreras, ahí es donde tenemos un desafío, digamos, ¿no? Y eso, por eso nosotros decíamos que tenemos que trabajar, digamos, articulados la parte académica con la parte, digamos, ejecutiva del ministerio, digamos, para tratar de generar coherencia. Sí, sí, evidentemente hay carreras universitarias reconocidas por la CONEAU que no llegaron, digamos, a este proceso que hablamos de ser reconocidas a nivel federal como especialidad. Y evidentemente el esfuerzo que tenemos que hacer es de hacerlo conjuntamente, ¿no? Que la necesidad de esa carrera universitaria para la formación de esos especialistas, digamos, pueda discutirse con el ámbito del Ministerio de Salud y su rectoría, digamos,
de alguna manera para que puedan insertarse en el sistema de salud y que no sea una cosa disociada, digamos, ¿no? Ese es uno de los desafíos que plantea la presentación, y que el crecimiento, digamos, de esta diferencia hace, digamos, a esta dificultad de panorama que tenemos, que es más clara, digamos, en el ámbito de la medicina y que todavía es incipiente en el ámbito de la enfermería, pero que es un desafío a resolver, a agarrarlo rápidamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ortiz. No hay demasiadas preguntas, hay algunas simplemente que hacen alusión al respecto de la cantidad de enfermeros, y después una colega que dice que los campos de práctica tal vez en algún espacio se encuentran un poco conviviendo la formación y con la formación de posgrado, las especialidades y residencias, y eso sí es una realidad también. Y también la necesidad de, como usted dijo, de federalizar las especialidades a nivel de nuestro país, porque hay lugares donde hay mucho desarrollo de residencias, pero hay otras provincias con muy escaso nivel de desarrollo, ¿no? Y eso es un desafío para las enfermerías, tanto de universidad como las propias direcciones o divisiones de enfermería, ¿no? Sí, evidentemente, digamos, como ustedes señalaban recién, esto forma parte de una política de recursos humanos general, digamos, en conjunto, de la mano, digamos, con la formación de pregrado y posgrado en una línea, digamos, de coherencia. Y bueno, es una de las formas de resolver las inequidades que todavía tiene nuestro sistema de salud, en este caso relacionada con el acceso a determinadas profesiones de la salud, que en algunas provincias es muy dificultoso. Así que bueno, les agradezco muchísimo y quedo a disposición, por supuesto, en la dirección y con ustedes para seguir trabajando. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a usted. Lo despedimos y le agradecemos nuevamente su participación, y también quiero decir que desde Agüera, bueno, vamos a seguir participando, colaborando y apoyando en todos aquellos aspectos que hagan al desarrollo disciplinar y, bueno, al desarrollo en este caso de las especialidades. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Bueno, ahora la idea es, bueno, me parece, como para dar un cierre a esta presentación, que es importante, ¿no?, para nosotros, para la disciplina, trabajar y para la Agüera, ¿no?, la participación de todas las socias en el documento que es el que se está discutiendo ahora, un poco como se mostró. El tema de las especialidades o las especialidades es todo un tema, es toda una construcción y que va a requerir un esfuerzo grande de todo el colectivo de enfermería, un compromiso también grande. La segunda presentación tiene que ver, hemos invitado al secretario de Políticas Universitarias, el licenciado Jaime Persic. Y la idea, sobre todo lo que nosotros le pedimos, era que nos mostrara, trazara un escenario general sobre lo que, digo, como el plan estratégico, los lineamientos que está pensando la SPU para el fortalecimiento y el desarrollo de las carreras de enfermería universitaria. Quiero decir que nosotros hemos atravesado la enfermería ha atravesado el primer proceso de acreditación, que fue un contexto difícil de transitar, todos lo sabemos, porque atravesamos este contexto de acreditación en un marco de recorte presupuestario y de retroceso de la educación pública en general, de financiamiento de la educación pública, y eso la verdad es que nos impactó de lleno en todo el proceso de acreditación. Hemos aprendido, tenemos adquirido alguna experiencia y nos dimos cuenta también de los puntos críticos
que es necesario fortalecer. Digo, lo que nos ha dejado la acreditación ha sido, sobre todo en evidencia, es la masividad de las carreras de enfermería en nuestro país. Y además nosotros estamos trabajando y procesando, actualizando los datos que tenemos de estudiantes de matrícula de carreras, y vemos que desde el 2016, que son los últimos datos cargados en el formulario CONIAGUA, en la actualidad tenemos cerca de un incremento del 20% de matrícula con la misma planta docente. Entonces, bueno, es un momento crítico. La pandemia vino a agudizar también esta situación al restringir los espacios de práctica y complicar un poco más el escenario, pero fundamentalmente lo que ha hecho es hacer visible esta situación crítica que están atravesando las carreras de enfermería. Así que, bueno, ahora sí, buenos días nuevamente. Le doy la bienvenida. Agradezco muchísimo en nombre de todo el Consejo Directivo de su participación y compromiso con la enfermería, y le doy la palabra. Estamos muy, la verdad es que es muy importante su participación. Quiero decirlo, estamos muy contentas y tenemos como muchas expectativas, digamos, en esta gestión que inicia, sobre todo para saber cómo está pensando, ¿no?, la SPU, cómo nos está pensando a las carreras de enfermería. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra. Bienvenido. No, al contrario, primero agradecerles y agradecerles la invitación y poder estar aquí con ustedes un ratito, charlando, contándoles cómo lo vemos nosotros, ¿no? Pero en segundo lugar, agradecerles y reconocerles el trabajo de años. Yo estaré acá el tiempo que esté, un tiempo que es corto en la vida de las profesiones, de las instituciones, de la ciencia, de la salud, del trabajo. Pero aquí lo que ustedes representan y lo que ustedes han hecho es un trabajo de muchos años, de un esfuerzo enorme. Y así que agradecerles, reconocerlos. ¿Qué nos está pasando? Bueno, nosotros, yo te escuchaba y lo comparto el diagnóstico. Nosotros venimos de 4 años de pensar que se caía en la universidad pública, en la educación pública. Venimos de 4 años de pensar qué es eso de universidades por todos lados, ¿no? Venimos de eso. Y no quiero adjudicárselo al gobierno de Macri ni a la política, pero pienso que piensan eso. Las expresiones el otro día de una conductora que dice muy suelta de cuerpo: antes de ir a la UBA era palabra santa y ahora tener las privadas, también es un reflejo ideológico de clase de que piensan eso, ¿no? Nosotros seguimos creyendo, no solo nosotros, el mundo cree que la universidad pública argentina es una universidad de excelencia, que tiene tres condiciones. Una es la gratuidad, el no arancelamiento. La otra es la masividad. ¿Qué quiere decir la masividad en Argentina? Bueno, quiere decir que hay una universidad que está en Tierra del Fuego, que hay otra universidad que está en Jujuy, que hay otra universidad que está en Mendoza y otra que está en La Plata, que todas las provincias argentinas tienen universidades, que hay sede y se estudia enfermería en Santa Victoria del Este, en Salta, que se estudia en Río Negro, en Santa Cruz, en Misiones y para orgullo mío, en Hurlingham también. Y entonces, es una universidad masiva, es que tiene el 5% de tasa de cobertura en la Argentina, pero que tiene presencia en todas las provincias, federal. Nosotros somos un país federal, y somos federales porque hay 14 provincias que un día decidieron construir un país. No fue al revés este país, fue así. Hay 14 provincias que hicieron un pacto y decidieron que iban a construir la Argentina. Y entonces las provincias son muy importantes en nuestro país y el sistema universitario refleja eso. Es gratuito porque es no arancelado, porque funciona como un mecanismo de redistribución de la riqueza, y es de alta calidad. Y es de alta calidad. El otro día el presidente de la Nación decía: la Argentina tiene una universidad enorme, que es la UBA, que está entre las 100 mejores del mundo, es la única de las 100 que es pública, gratuita y masiva. Todas las demás son privadas, son muy pequeñas,
Y entonces para nosotros es un orgullo y lo vamos a defender. Bueno, vivimos 4 años de otra historia, de otro camino. Y eso incluyó a las carreras de enfermería también. Incluyó a todo. Incluyó a los ingenieros, a los sociólogos, a los artistas, a los psicólogos, a los arquitectos, a los enfermeros, a los médicos, a todos, incluyó a todo. Un desdén y un desprecio por lo público y por la universidad pública que fue evidente, ¿no? Fue evidente. Nosotros venimos con un planteo que es volver a poner en el centro del debate y de los afanes nuestros a la universidad pública, a la educación pública. Y lo hicimos en el medio de este drama que estamos viviendo, del cual ustedes son protagonistas principales. O sea, yo les voy a hablar de algo que ustedes hacen todos los días. Yo voy a hablar, ustedes lo hacen. Es así eso. Y ese es mi reconocimiento también. Nosotros firmamos paritaria con los docentes y los no docentes universitarios un día antes del aislamiento preventivo social obligatorio. Y fue una decisión política del gobierno. El gobierno podía haber dicho, bueno, espero, total. No, bueno, la decisión fue que mejorar los sueldos de docentes. Y ahora estamos viendo que la semana que viene vamos a tener de nuevo encuentro de discusión paritaria con los docentes y con los no docentes. En el medio de esto nos agarra la pandemia, que lo que va a producir es, por un lado, una cantidad de seres humanos y de compatriotas y de vecinos en todo el mundo, de fallecidos, de enfermos, que tiene además consecuencias también económicas, haber producido una parálisis económica, una crisis económica que la humanidad se... Es una discusión, ustedes saben, algunos dicen la más importante, otros dicen la más importante de 70, no importa, no, la verdad que no es mi especialidad, es enorme, lo ven todos los días en todos lados. Y de la pandemia vamos a salir, estoy convencido que vamos a salir, ustedes saben más que yo que vamos a salir, pero vamos a salir más pobres y más desiguales, esto es, más pobres la mayoría, pero algunos van a salir más ricos, y eso es más desigualdad. Y eso se va a reflejar en la universidad pública, se va a reflejar en las políticas públicas, se va a reflejar en las condiciones de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros docentes, de nuestros compañeros no docentes. Va a pasar eso. Y eso es dramático, siempre es dramático, siempre es dramático. Ahora, la Argentina va a salir de la pandemia con algunas cosas en las que estoy convencido que le va a ir mejor. ¿En qué le va a ir mejor? Bueno, la Argentina va a haber hecho 12 hospitales nuevos, va a tener más personal, va a tener más equipamiento, va a tener un sistema de salud con equipo de salud que le van a haber enfrentado una pandemia y estoy convencido que le van a haber ganado, la van a haber derrotado. Eso hace que la Argentina va a tener un mejor sistema de salud, más preparado, más capacitado, más cohesionado, con más lugares, que además va a haber aprendido, entonces va a tener un mejor sistema de salud. Si la Argentina logra que tengamos menos fallecidos relativamente, y cada fallecido es un drama, ¿no? Pero si logramos tener otro y cuidar a nuestro pueblo, eso va a hablar de una sociedad que es mejor, absolutamente mejor. Y si la Argentina logra sistematizar todo esto que hemos hecho estos meses, hay otros elementos, te digo, para ir a nuestro tema, ¿no? Logra sistematizar todos estos esfuerzos que ha hecho el sistema universitario en estos meses de poder cuidar la vida de estudiantes, docentes y no docentes, de garantizar y proteger el derecho a la educación de miles, de cientos de miles de chicos y chicas en la Argentina. Y si podemos seguir garantizando calidad académica, que es una de las características del sistema universitario argentino, y logramos construir una síntesis entre lo que veníamos haciendo hasta el 13 de marzo y lo que hacemos ahora, la Argentina va a tener un mejor sistema de salud, un mejor sistema universitario. Entonces me parece que hay que decidirse y acumular todo eso. Y eso va a incluir a todo lo que hacen ustedes. La Argentina va a tener un mejor sistema de salud, va a tener mejores profesionales de la salud, va a tener mejores
equipos de enfermería, va a tener enfermeros, enfermeras que están más integrados en equipos de salud. Si logramos acumularlo, todo eso, discutirlo, sistematizarlo, producir síntesis de todo eso, la Argentina va a tener aspectos de salida en el drama en el que va a ser mejor. Para el sistema universitario, la SPU está pensando, primero, cómo seguir garantizando el funcionamiento del sistema universitario. Entonces, hasta ahora lo tienen que saber. Hemos logrado, el gobierno de Macri había el año pasado, de 12 meses de gasto de funcionamiento, había pagado 7. Y nosotros y todos los que están en la gestión universitaria pueden dar fe, en estos 7 meses hemos pagado 12. Hemos pagado todos los que nos correspondían a nosotros y hemos pagado toda la deuda que tenía con las universidades el gobierno de Macri. Y hemos ya pagado, en el caso de ustedes, todos los programas de deudas que había del programa de mejoramiento de la enfermería, del PROMED. Y hemos anunciado hace 3 semanas, o 4, no recuerdo exactamente, un programa muy importante de infraestructura universitaria. El presidente de la Nación lo anunció, de una inversión de 9.600 millones de pesos destinado a obras en las universidades, que en varias universidades incluyen obras referidas a cuestiones vinculadas con ustedes, ¿no? En Tandil, en la UBA, creo en Rosario, en varias universidades, creo que en Salta también, en Hurlingham nosotros también hemos hecho edificios vinculados a carreras que tienen que ver con las áreas de salud. Entonces, es una señal clara. Y en lo particular, nosotros estamos trabajando en un proyecto de carreras vinculadas a 9 encadenamientos que hacen al desarrollo argentino. 7 están vinculadas a lo productivo: energía, alimentos, informática, minería, transporte y logística, petróleo. Bueno, pero hay 2 que están vinculadas a 2 temas de políticas públicas que para nosotros son estratégicos, ¿no? Una es la escuela secundaria. De aquí vamos a salir. Ya teníamos problemas con la escuela secundaria, de esto vamos a salir con una escuela secundaria más desigual, más injusta, en la que los chicos más pobres, más humildes van a tener más dificultades. Y por tanto queremos producir un programa muy fuerte de becas para estudiantes vinculados a la escuela secundaria, pero también de investigación y de transferencia al sistema educativo. Y el otro es de atención primaria de la salud, que incluye becas para estudiantes, además de las que ya tenemos, de otra índole, que permitan cumplir con los requisitos académicos, que incluyan aquellas carreras vinculadas a la atención primaria de la salud, ¿no? Enfermería, kinesiología, obstetricia, algunas tecnicaturas que tengan que ver con la atención primaria de la salud, pero que además un programa que financie proyectos de investigación y de vinculación tecnológica con las áreas de atención primaria de la salud. Entonces, un proyecto que incluya recursos para hacer esto, ¿no? Por un lado para infraestructura, por otro lado para formación de jóvenes, de chicas, de chicos, y por otro lado que permita que nos sigamos formando en la producción de conocimiento, ¿no? Que no seamos una disciplina subsidiaria de conocimiento que producen otros, sino que seamos protagonistas de la producción de conocimiento, ¿no? Que no sea conocimiento que otros producen y nosotros consumimos, sino que avancemos progresivamente en la producción de conocimiento propio que nos permita transformar realmente la atención primaria de la salud. Así que, en el medio de todo el esfuerzo que ustedes vienen haciendo de hace años por mejorar, por darle estatus científico a una disciplina, por todo el trabajo que han hecho en relación a la acreditación de las carreras y fundamentalmente por el trabajo que vienen haciendo ustedes y todos sus compañeros y compañeras en cuidar a nuestro pueblo, ¿no? En cuidar, en atender a nuestro pueblo en el medio de un drama que vive la humanidad. Así que, de corazón, reconocerlas, reconocerlos, agradecerles e invitarnos en la pospandemia a reconstruir la Argentina.
a reconstruir todo lo que tiene que ver con la Argentina, para hacer un país más justo. Esto es que las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen sean más chicas. Un país soberano, soberano es que produzcamos conocimiento, que lo produzcamos nosotros para atender, para producir, para atender, para cuidar a nuestro pueblo, que nos permita discutir lo que hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos, y un país que sea más justo, un país en el que nadie se niegue a estar en el lugar que tiene que estar, que todos los lugares en los que estemos sean aceptables para cualquier argentino y para cualquier argentina. Así que de corazón agradecerle e invitarlos a reconstruir juntos todo lo que viene en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por su participación. La verdad es que una de las preocupaciones, yo lo había señalado antes, pero actuales, digamos, de todas las carreras de enfermería, tienen que ver con sostener la calidad académica de la formación. Quiero decir que en este contexto de pandemia tan adverso, lo hemos logrado hacer con mucho esfuerzo, como siempre, con mucho sacrificio, pero que a veces nos damos cuenta que no alcanza, sobre todo porque una de las cuestiones, digamos, más críticas que estamos teniendo en la actualidad tiene que ver con el cierre de los campos prácticos y que estamos pensando esa reconfiguración de las prácticas. Quiero decirles a todas las socias y los participantes que nos están escuchando que teníamos una entrevista, nos había conseguido una entrevista, pero justo coincidía con este horario, así que posiblemente la estemos reprogramando, porque nuestra idea, tenemos un plan estratégico, digamos, desde la asociación, que lo hemos construido colectivamente y tenemos interés en conversar con usted, en acercarle nuestra propuesta y también, digamos, en manifestarle o darle a conocer como con un poquito más de detalle las problemáticas actuales que tenemos y que, como decía antes, son las que nos dejó la acreditación, digamos, la que nos permitió ver la acreditación, sobre todo en lo que tiene que ver con la planta docente, la relación docente-alumno para las prácticas y, bueno, algunas cuestiones relacionadas con la infraestructura. Sí, somos conscientes, y esto también lo había dicho antes, que pasamos por 4 años de financiamiento y de retroceso de todas las políticas públicas. Entiendo que el desafío de recuperar todo lo perdido es muy complejo. Parece que dar un paso hacia adelante cuesta mucho, pero destruir o romper todo lo que se hizo parecería ser que es más fácil. Entonces ahora nuevamente hay que reconstruir todo, lo entendemos. También entendemos el contexto adverso, pero creemos que es necesario, ¿no?, repensar, si se quiere, una política integral, ¿no? Una política o un programa nacional de fortalecimiento de las carreras de enfermería. Y creo que eso, en ese sentido, es central. Es central el compromiso de la SPU para construir, reconstruir y fortalecer las carreras de enfermería. Yo le quiero agradecer mucho su participación. Entiendo que los tiempos son, la agenda y los tiempos son bastante acotados, pero para todos nosotros representa, bueno, la posibilidad, digamos, el hecho de que esté participando acá, compartiendo con nosotros la mirada que plantea la SPU, significa abrir una puerta que se había cerrado, volverla a abrir y volver a ponernos a trabajar para el desarrollo de la enfermería argentina. Quiero decirle que me acompaña Angelina Liesun, que es la vicepresidenta segunda de la AEUERA, es de la Universidad Nacional de Tucumán, y que ella me va a decir ahora si hay alguna consulta ya para alguna preguntita, y con eso estaríamos cerrando.
Bueno, buenos días. Un gusto. La verdad que esperábamos mucho conocerlo también en personal, aquí de este modo, aunque sea indirectamente. Y tenemos muchas expectativas en esta nueva gestión, esperando este espacio de diálogo directo que usted nos está ofreciendo entre la SPU y las carreras de enfermería. Valoro muchísimo y espero que este sea el comienzo de mucho trabajo junto, porque usted lo sabe, las escuelas de enfermería tienen déficit graves en casi todas sus áreas, recursos humanos, equipamiento, infraestructura, no todas, pero una gran mayoría. Y este es el caso de mi escuela, que tiene casi 5.000 estudiantes, y hablo personalmente, pero las otras escuelas también. Hay una pregunta de una de las colegas que lo hizo saber a través del chat sobre el programa PROMENF, que era el programa de financiamiento de mejoramiento post-acreditación. Si hay novedades respecto a eso y al giro de los fondos hacia las escuelas. Esa es la pregunta. Nosotros no... Primero agradecerles todo lo que me dicen, que yo creo que el contexto, y después voy a la segunda lámpara. Giramos la primera parte de la deuda que tenía el Ministerio, que habían dejado del programa del año pasado, lo estamos girando a las universidades. Nosotros no giramos recursos a las escuelas. Sí, sí, sí. Va directo a la universidad. Bien. Y nosotros queremos potenciarlo, vuelvo a decirlo. Estamos estableciendo 9 encadenamientos para el desarrollo argentino. Algunos... A mí también me pasan por el costado, que tiene que ver con el gas, el petróleo, la energía, el transporte y la logística. Ustedes imagínense que la Argentina es el octavo país del mundo en extensión, así es, ¿no? Así es. 3 millones de kilómetros cuadrados, 2.185.000 si tomamos el territorio no antártico nada más. Pero la Argentina tiene un territorio de 3 millones de kilómetros cuadrados con la 20ava, el número 20, perdón, en población del mundo. Entonces, el tema del transporte y la logística es un tema político, social y también científico, un problema de las universidades. Bueno, todos estos nos pasan a nosotros por otro lado, pero hay 2 que nosotros los incorporamos para el desarrollo nacional. Uno es la escuela secundaria, que ustedes saben que tenemos un problema y vamos a tener más problemas a la salida de esto. Pero el otro problema que se hace evidente es que un país que se precie de ser un país, de un pueblo que se precie de ser un pueblo justo, uh-huh. De un pueblo que es la atención primaria de la salud. Uh-huh. Y entonces ahí en vez de definir prioridades o estrategias por carrera, las queremos definir por problema. Y el problema es la atención primaria de la salud. Y ahí están... Uh-huh. Las enfermeras, los enfermeros, los kinesiólogos, las kinesiólogas, las obstetras. Me estoy olvidando de varias, pero digo para que quede claro qué estamos pensando. Uh-huh. Aquellos médicos que atienden ahí, en el mostrador, ahí al pueblo y sus demandas concretas. Dije la parte, estamos pagando las deudas. Eso ya lo dije, respondí la pregunta. Yo creo que de toda la triste etapa que vivimos con el gobierno de Macri, si hay algo que aprendimos es el valor que tiene el Estado y el valor que tiene la universidad pública para todos los argentinos. Y la universidad en general, la universidad pública y la universidad en general. Entonces, quizás con menos recursos económicos que en otros momentos, pero yo sé que lo que ustedes están diciendo no habla de recursos económicos. El trabajo no es solo los recursos económicos, el trabajo es lo que hacen los hombres y las mujeres para transformar la realidad. Así es. Entonces yo... No tenemos una gran cantidad de recursos. Esto no es excusa para que no trabajemos en mejorar lo que tenemos que mejorar. Así es. Y eso está abierto. Ustedes saben que está abierto. Nosotros somos, no digo un cliché, nosotros queremos mucho lo que ustedes hacen. Pueden ir a ver lo que hemos hecho en nuestra universidad. Uh-huh. Nosotros valoramos mucho. No creemos que haya disciplinas de primera y disciplinas de segunda. Así es. Todos hacemos, porque además es imposible definir vocaciones si hay de primera y de segunda. Hay otras cosas que la definen. Entonces, queremos que sepan que acá estamos para pelear a la realidad juntos. Estamos para trabajar juntos y para pelearle junto a la realidad. Así que la íbamos a hacer hoy,
estaba este encuentro, la haremos la semana que viene o la otra, pero sin duda la haremos y eso nos permitirá caminar juntos con el mismo paso y para el mismo lado. Muchas gracias, licenciado Jaime. La verdad que quisiéramos tenerlo y preguntarle y decirle todo lo mucho y lo grande que hacemos con muy pocos recursos, porque usted dijo algo muy cierto y la verdad que coincido con usted que no hay carreras de primera y de segunda, y ese concepto suyo me lo llevo como el broche de hoy, porque muchas veces, y disculpen lo que voy a expresar, las carreras de enfermería no nos sentimos carreras de primera, porque no siempre los recursos que se giran las universidades llegan a las carreras de enfermería, y lo digo con respeto, pero creo y confío que este sea un espacio y una posibilidad para que se visualice la necesidad que tenemos las carreras, que tenemos una gran potencialidad y que hemos trabajado, y lo digo en nombre de mis colegas, con mucho esfuerzo, pero que también nuestros alumnos se merecen mejores condiciones de aprendizaje y de calidad, como usted lo remarcó muchísimo, y sabe que puede contar con el esfuerzo enorme de estas, de nuestra profesión. Y coincido con usted en que hay que trabajar juntos, más en este espacio de tanta complejidad, y sepa que estamos para poner nuestro esfuerzo máximo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un abrazo para todas y para todos. Bueno, un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estamos entonces concluyendo el primer encuentro del segundo ciclo de conferencias. Quiero agradecer a todos los participantes. Quiero avisarles también que el 24 de agosto, la semana que viene, vamos a discutir como un poquito más y empezar a trabajar en aspectos relacionados bien disciplinares y bien de la formación relacionados con las prácticas. Y para eso vamos a contar con la presencia de la licenciada Amanda Gali. Amanda, que tiene una vasta trayectoria y experiencia en la formación de carreras de salud. La idea del segundo encuentro va a ser no tanto en el formato, digamos, de conferencia, sino más bien de un conversatorio, un intercambio de ida y vuelta, donde le hemos pedido a Amanda que nos ayude a reflexionar acerca de la reconfiguración de nuestras prácticas preprofesionales. Les vuelvo a agradecer a todos por su participación y por todo el apoyo que siempre nos dan. Y quiero decir que, como dijo el licenciado Persic, la verdad es que se había pautado la reunión para hoy a las 9:30 y entonces contestamos que no podíamos hacerlo, que era imposible porque estábamos justo en este encuentro, pero que vamos a reprogramar la reunión y la idea es acercar posiciones, digamos, mostrarle o contarle con un poco más de detalle la situación puntual que están atravesando las carreras de enfermería y sobre todo las propuestas que tenemos desde EWERA para el fortalecimiento de nuestras carreras. Angelina, yo nuevamente les quiero agradecer, me quiero despedir y le paso la palabra a Angelina. Bueno, muchísimas gracias, Karina, y la verdad que en este momento lo que queda para decir es que podríamos seguir trabajando como lo venimos haciendo con el área de especialidades, que primero el doctor lo había mencionado y que todavía tenemos mucho trabajo por delante a través de nuestras comisiones, seguir trabajando. Y también con respecto a las necesidades múltiples que han expresado las compañeras aquí por el chat y que lo estamos viendo. Respecto al PROMEF, también le podemos enviar los contactos. Pueden comunicarse con el mail de la UERA para que podamos ayudarle en ese sentido. Y también hemos tenido el compromiso, se ha comunicado por medio del correo de las directoras de la UERA con el área de calidad de la SPU, de que se podían incorporar nuevas escuelas a este PROMENF, y eso sí se lo había publicado, pero lo volvemos a reiterar para que ustedes sepan.
Sé que queríamos preguntarle mucho más al licenciado Persic y que tenemos muchas necesidades y demanda. Lo seguiremos haciendo y bueno, y manteniéndonos aquí unidas y dialogando cotidianamente como lo hacemos en el grupo de directoras, donde todas sus palabras se escuchen, y también sabiendo que cada directora representa a miles de estudiantes que requieren una calidad educativa con cantidad de docentes adecuadas y con infraestructuras, y como dijo el licenciado Persic, que no haya ni carreras de segunda, ni alumnos de segunda, con todo respeto lo digo, sino que nuestros alumnos y nuestros docentes tengan la máxima de calidad y nuestras escuelas una mayor autonomía económica, académica y financiera, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y sepan disculpar si no podemos atender a todas sus chats y no siempre podemos con el tiempo, pero muchas gracias y un abrazo enorme. Y seguimos dialogando en el próximo encuentro sobre cómo pensar nuestras prácticas en esta complejidad y con nuestras posibilidades y déficits. Muchas gracias, un gran abrazo. Buenos días a todos. Gracias.